Fíjese. Está bien, ahora te. Con 50 hectáreas, ¿ves? Por favor, señor, detene. Yo llegué a mandar el coso, pero lévenlo, la puta que lo parió. Pónganlo en la red. Por favor, pónganlo, que todos tienen que saber lo que es la mafia de estos hijos de remil puta. Por Dios, pónganlo en la red. Pásenlo por la tele. Vean lo que es arruinarle la vida a un productor de 50 hectáreas. Vean. Me he hecho una experta en estos días que corren en la Argentina. Puedo darles clases de vaca, de trigo, de soja. Esto es la mafia de la señora Cristina de Cerro Ernesto. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener que aguantar? Nos meten la mano en el bolsillo, nos mandan los mafiosos para que nos quemen lo poco que tenemos. De los que tal vez no hayan entendido. Bueno, alguna vez entenderán. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar estos hijos de remil puta? Uno nada más pelea por lo que tiene. Un productor de 50 hectáreas, 2.500 pesos me deben la retención del trigo. ¿Cómo mierda voy a yo a creer que me van a devolver la retención de la soja? ¿Qué es lo que me están haciendo? Por favor, fíjense, pásenlo, lévenlo a TN, por Dios, lévenlo a la web, sáquenlo por la tele, carajo. ¿Sabe qué pasa, presidente? Que este no es un impuesto sobre la renta. Este es un impuesto sobre la producción. La verdad, presidente, es que yo estoy dispuesto a dar una discusión porque estoy de acuerdo que en la Argentina se grave la renta extraordinaria. Lo que no estoy de acuerdo es aprobar en este Parlamento un impuesto inconstitucional, confiscatorio y regresivo como la alícuota del 44% del... No estoy dispuesto, presidente. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. También me han acompañado otros que pertenecen a otros partidos y han defeccionado a algunos que pertenecen al nuestro. ¿Cómo voy a creer que no? Me están prendiendo fuego, campo. Por favor, vean lo que se ve acá. Dios santo, miren esto. Esto es Cristina, señores. Esto es Cristina. Esto es el señor gobierno y la manga de mafiosos que tienen abajo. Bueno, alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperémoslos que a lo mejor algún día se dan cuenta. Ven esto, mire. 17 vacas para poder mantener la fertilidad del campo, fíjese si le miento. Vean, vean, miren, desesperado estoy, miren mis vacas, miren, cagada de hambre y encima se viene y me prende fuego el campo. 2.500 pesos del trigo del año pasado, no me pagaron nada, todo en blanco, puedo dar todos mis datos, todos mis datos. Miren lo que es esto, miren. Esta es la señora Cristina y el señor Néstor. ¿Hasta cuándo va a tener que aguantar que nos metan la mano en el bolsillo de esa manera? Y que encima nos prendan el fuego porque protestamos por lo que no... Porque esta nación ya no resiste más la mentira. Está agotándose la mentira, no resiste más la farsa. Ahora, no resiste más que te mientan sobre la inflación. No resiste más que te mientan sobre todo. No podemos morirnos en la indignidad de la mentira. Por eso se va a resolver con verdad. Porque estamos en el límite. A ver si ustedes entienden. Lean las editoriales de los diarios de fuera del país. Hoy ya no pueden hablar del efecto caipiriña, o el efecto tequila, o el efecto arroz. Hoy, si tuviéramos que ponerle un nombre, deberíamos decir... Tal vez el efecto jazz. A veces hay contradicciones, hay locuras, la locura de esta presidente, la irracionalidad. Perdón, ¿la locura de la presidenta? Claro, estamos en una dosis de locura. Cualquier lugar del mundo, cuando se relate esto, van a decir esto. Que solo se entiende en otro nivel. Carrió. Es decir, que los pueblos tienen que ver, es la caída. ¿Se acuerdan del búnker? ¿Qué más locura que el búnker de la película La Caída? ¿Qué más locura que el final de Mussolini? Creer. Mario sigue comparando. Mussolini, estoy
venía hablando de la bancarización. No, esto no es un gobierno democrático. Usted bueno, acaba de ganar. Ahora, lo más grave es que dos presidentes hayan pactado la impunidad. Es decir, que dos presidentes de dos países hayan organizado un encubrimiento en sus respectivos países, prometiéndole la liberación de uno en su país para mentirle a sus respectivas sociedades para garantizar que la esposa de uno de esos presidentes no pierda la elección.